Seguimos en la provincia de Chubut. Estamos cerca de Aldea Beleiro. En el Hito 45. Un lugar muy importante en nuestra zona fronteriza. Tengo una receta fantástica para hoy. Sigue siendo un día de mucho frío. Anoche tuvimos un poquito de nieve. No sé cuántos grados bajo cero harán, pero parece que unos cuantos. Estamos a metros de Chile. Y cuando digo a metros, realmente quiero decir pocos metros. Voy a ver cómo están mis fuegos, que necesitan hoy del mayor de los reparos. Una copita de vino me parece apropiada, ¿eh?, para empezar y contarles un poco de esta receta. Tengo mi plancha, que ya está caliente. Y lo que voy a cocinar es un gratán de papas. Pero no cualquier papa, ¿eh? Voy a usar una papa que se cosechó ayer a la tarde, a un kilómetro de acá. La papa es la papa rosada, la que los franceses llaman desiré. Entonces, ¿la receta de hoy qué es? Son como unos bifes del entrecot del cordero patagónico, ese cordero que camina por estos valles fantásticos. Es un cordero muy sano, justamente por eso, por el ejercicio que hace y el tipo de alimentación que tiene, ¿no? Todos estos patos que ustedes vienen acá, que son absolutamente naturales. Y esa es la vida del cordero, una vida hirsuta. Entonces son estos lomos de cordero, es decir, los entrecots de la espalda, que los voy a cubrir de un lado con una especie de pesto. No es un pesto, pero bueno, sí, tiene albahaca, tiene avellanas, almendras picadas, queso, ajo y aceite de oliva. Voy a hacer una pasta con eso y los voy a quemar un poquito de ese lado y los voy a terminar de cocinar del otro lado, ¿eh? Con un gratán de papas que va a tener unas cebollas quemadas en la plancha, va a tener unos ajitos también, unos cuantos ajos, y se van a cocinar con crema de leche. ¿Qué es lo que pasa con la crema de leche? Bueno, la crema de leche le da la humedad a la papa para ir cocinándose, y además después sobre el final la crema, obviamente después de tanta cocción, se corta y le da un poco de cuajo, ¿eh?, a nuestras deliciosas papas. Y lo que voy a hacer primero es las cebollas, ¿eh? Las voy a poner acá. Las voy a cortar así medio a la pluma. Voy a tratar de que no se me vuelen. El clima está adverso. Esta mesa mía de cocina de campo que parece un trampolín, ¿eh? Parece un trampolín. Cebollitas, quédense conmigo. No se vayan para los valles, se los ruego. Entonces, una vez cortadas, las pongo acá. Ustedes saben, ¿se acuerdan que cuando cocinamos las cebollas y las quemamos, se achican bastante, ¿eh? Entonces, quiero bastante cantidad. Piensen que la cocina necesita de carácter, ¿eh? El sabor es muy importante. Es decir, cuando ustedes leen una cebolla, bueno, desconfíen a veces un poco de la receta y piensen que lo que realmente queremos es el gusto, ¿no? No queremos algo para ver. Queremos realmente, cuando tenemos un ingrediente, sentirlo, reconocerlo, disfrutarlo, ¿eh? Un poquito de aceite de oliva para mis... cebollas. Las voy a revolver un poco para que se mojen bien y que en la plancha inmediatamente
empiecen a tomar el color que quiero, ¿eh? Como hay mucho viento, les voy a poner acá sal y pimienta. Así no se me escapa después en la plancha. Sazón, 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 gusto, gusto, gusto. Eso es lo que queremos, ¿eh? Lo revuelvo un poco más. Como si fuera una ensaladita de cebollas, pero ellas van a ir a la plancha a quemarse. Vamos con ellas a la plancha. Las vamos a abrir un poco para que se quemen bien ahí, ¿eh? Voy a traer un poquito más de aceite. Ahí empieza a tomar el color que quiero, ¿eh? Bueno, ahora las voy a alejar un poco de la parte más caliente. Las voy a dejar acá, así medias amontonadas. Le voy a agregar acá estos ajos enteros, ¿eh? Que también quiero que se... para que se vayan dorando lentamente. Vuelvo a mi mesada de trabajo y antes de que se me vuele todo voy a hacer el pesto. Para el pesto que tengo albahaca, que como estoy en el campo no la voy a moler, no tengo mortero, pero igual su sazón va a ser especial. Voy a poner sal, ajo picado, bastante. Ajo y albahaca. Avellanas y almendras molidas así con el cuchillo. Bastante pimienta, ¿eh? Esto lo voy a mezclar, ahora lo voy a mostrar, ¿eh? Y ahora le voy a agregar un poco más de aceite y el queso. Aceite de oliva. Y acá en este bowl medio tapado por el viento tengo el queso, ¿eh? Ahí está, que se lo voy agregando así. Ahí está. Sal, pimienta, queso rallado, albahaca, almendras y avellanas picadas. Esta va a ser la sazón de nuestros corderitos, ¿eh? Voy a probar. Alguien de sal. Muy bien. Bueno, mi pesto está listo. Vuelvo a ver mis cebollas. Los ajos empiezan a dorar. Muy lindos. Es un pequeño diálogo que tiene, ¿eh? La plancha con el aceite, los ajos y la cebolla. Eso me encanta, ¿eh? Ese pequeño fuego que de a poquito las va convenciendo de que hay un amor que vale la pena probar. Bueno, voy a trabajar con mis papas. En esta cacerolita ligeramente herida de tanto campamento. Pero tengo un amigo acá. Hola, hola. Voy a preparar mis papas.
y voy en busca de mis... Eso es lo que quiero, ¿eh? Esos ajos bien dorados, todavía están crudos. Van a ir enteros con las papas y se van a ir cocinando de a poquito con la crema y le van a dar ese sabor especial. Y empiezo. Una capa de papas. Cuando hablo de capas, piensen que más o menos cada capa puede tener media papa, cortada en rodajas bien finitas, así. Después, un poco de cebolla. También una capa, la muestro para que la vean. Y ahora le voy a agregar unos ajos y voy a continuar. Después de los ajos, voy a agregar 3 ajos por capa más o menos, o 2. 2 está bien. Un poquito de crema para que realmente sea dietética, ¿eh? Y otra vez papas. Muy importante llegar bien, bien hasta los bordes, ¿eh? Un poquito de sal. Hay que tirarla con mucha pasión para que el viento no se la lleve toda. La papa se va cortando de a poco porque si no se oxida, ¿eh? Quiero esas cualidades de ella, de almidón. Ahí está. Está lindo afuera. Está nevando. Está neviscando. Vamos a esperar a que se cocine. Bueno, y parado arriba de esta roca, a mi izquierda Chile, a mi derecha Aldea Beleiro, el hito 45, el que puso el Perito Moreno hace tantos, tantos, tantos años. Ese hombre que recorrió la Patagonia a caballo, subiendo botes de madera a la sirga. Ustedes saben que la sirga es cuando uno lleva un bote a remolque, corriente arriba. Y yo me los imagino a él con todos sus ayudantes subiendo, por ejemplo, el río Santa Cruz, que demoraron meses hasta llegar a Calafate, llevando el bote hacia la sirga por el río porque la corriente era tan grande que no los dejaba remar. Entonces, si hablamos de adversidad y de la Patagonia, esos eran los tiempos adversos de la Patagonia. Bueno, mis papitas deben estar listas. Me voy a dedicar acá, en amabilidades, a darles un poco de rigor
a mis entrecots de cordero. En la punta de la mesa voy a usar esta hachita de campo para aplastarlos un poco. Ustedes saben la pasión que tengo yo por las cosas aplastadas, ¿eh? Entonces con el hacha les doy un poquito así. Lo hago en la punta. Los quiero bien chatitos, ¿eh? Ahí está. Para que se cocinen en un vaivén. Acá tengo otro. Dos entrecots de... Lo hago acá porque tiene más firmeza, ¿eh? Ahí está. Otra que el palo de... hacer milanesas. Ahí estamos. Ahora me voy a la tabla. Voy a preparar estos tres. Sal. Ahí está. Y mi pesto patagónico, no demasiado, ¿eh? Y esto los voy a poner en la tabla para irme a la plancha, ¿eh? Así voy con mi espátula y el vino, que seguramente lo voy a necesitar con el frío que hace acá, ¿eh? Todo se me vuela hoy. Uno. Y dos. Y tres. Y ahí donde caen los dejo, ¿eh? Ahí están las papas, que las quiero revisar con ustedes, ¿eh? Ahí está, miren qué lindos están esos bifecitos, ¿eh? No los quiero cocinar mucho más. Dos. Se viene otra tormenta, ¿eh? Se viene otra tormenta y no sé si me quedo hoy acá, ¿eh? No sé si tengo ganas de quedarme hoy acá. No sé qué piensan. Es exactamente lo que quería. ¿Eh? Esa tortita de papas, media quemadita, doradita. Miren lo que es. Vale la pena esperar. Es como en el amor. El apuro no es bueno. Si sabemos esperar, tenemos nuestros premios, nosotros y quienes nos acompañan. Un poquito más de vino, otro tintillo de sol patrio. El fueguito ahí de Ñire. Mi caballo está medio nervioso. Por el viento, creo. Miren lo que es esto, ¿eh? Ahí están los ajos, ¿los ven? Voy a subir un poquitito acá. Para probarlos. Esas papas. Mm.
Me voy. Hoy me venció el clima. Mucho frío, mucho viento acá en el Hito 45. Me voy a buscar refugio más abajo. Me voy a ir a caballo. Demasiado frío. Me voy. Me voy. El hombre debe aceptar cuando la naturaleza dice basta, es basta. Existen algunos opuestos que le dan luz a nuestros días y que a pesar de sus contradicciones son hermanos y están siempre juntos. ¿No se convierte el día en noche y la noche en día de la forma más hermosa? ¿No reímos en alegrías y a carcajadas para reencontrarnos con lágrimas y pesar? ¿No se cortejan a la distancia como mejores amigas las nubes y el sol, habitando nuestros días en desparramos de astucias y silencios? Toma lo más bello de cada uno y úntalos en tus manos en paciencias.